Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a cubrir unas dudas en mi anterior video de error Intel UNDI PXC-2.0 build 082X. Ese es un error muy común, así que vamos a ver las posibles soluciones que pueden aplicar en sus equipos, puede ser que no. Aquí pueden también encontrar las razones por las que su dispositivo está fallando. Quizás no está cargando su sistema operativo, quizás ya se dieron cuenta de que no está siendo detectado su disco. Entonces, si no lo han hecho, aquí también les voy a poder explicar un poco de cómo solucionar eso y cómo detectarlo. Hace 7 años subí un video, que de hecho es el video más visto en mi canal, que a mucha gente le ha servido. He visto que mucha gente deja buenos comentarios en el video, que les sirvió de maravilla. Hay gente que de plano no le sirvió, hay gente que tiene muchas dudas. Entonces, en este video voy a intentar cubrir todas las dudas que están en los comentarios del video. Espero que les sirva, sea cual sea su caso, espero que les sirva. Primero que nada, este error se debe a que un dispositivo de booteo no está siendo detectado, pues es prácticamente el disco duro donde se está instalando el sistema operativo, pues donde se detecta los archivos de booteo para cargar. Este error lo manda porque la última opción de booteo pues es la de red. Si no está detectado ningún disco duro o alguna memoria para arrancar, pues puede verse varias cosas. Así que espero que les sirva mucho. Vamos allá. Claro que tengo mi teléfono aquí porque si no, no me escucharían, ¿ok? Hay un poquito de ruido allá afuera, entonces estoy usando mi teléfono como micrófono para que me escuchen un poquito mejor y para ser un poquito más claro. He revisado muchas computadoras y muchas han tenido este error. Lo voy a dividir en tres partes, que es si el problema empezó cuando moviste configuraciones en la BIOS. Puede ser que a lo mejor le presionaste F12 o F2 por accidente, te llevó a la configuración de la BIOS, moviste porque no entendiste qué estaba haciendo, por ahí alguna configuración de booteo. También puede ser que quizás hayas querido arrancar con otro sistema o con otra memoria y se te haya quedado pegado por ahí, ¿no? Puede ser que el problema haya surgido de repente con un pantallazo azul o simplemente tu computadora se apagó un día, ya no prendió, ya no arrancó. Eso es un posible escenario. Y si se te cayó la computadora, se golpeó, también es muy probable que te esté mostrando este mensaje. En el primer escenario hay unas cuantas soluciones muy prácticas que todos pueden hacer, creo, sin ningún problema. Lo primero es cambiar el orden de booteo. Si tú moviste alguna configuración de booteo, pusiste algún dispositivo como de booteo principal, pues puede ser que por ahí empiece tu problema. Puedes cargar las configuraciones por default o por defecto en la BIOS. Regularmente es un botón con el que puedes volver las configuraciones de fábrica. Parte de abajo, cuando tú entras en la BIOS, te pone todas las teclas que tú puedes usar. No puedo decirte específicamente cuál porque para cada equipo es diferente. En la parte de abajo te va a aparecer el listado y debe aparecer una configuración que dice default. Si esto no te funciona o no puedes entrar a la BIOS, yo te recomiendo que entres a tu computadora, la abras, obviamente con las debidas precauciones, y quitar la pila de la BIOS. Quitar la pila de la BIOS es muy sencillo, solamente tienes que quitar un segurito que está al lado de la pila y posteriormente la quitas y la dejas. Yo recomiendo unos 30 minutos y posteriormente la vuelves a poner y reinicias tu equipo, lo vuelves a prender y la configuración de BIOS por defecto debería estar cargada de nuevo. Una solución un poquito más avanzada sería usar el jumper de reseteo. El jumper de reseteo es palitos, unos circuitos que están con un pequeño plástico, forman un circuito que hace que la tarjeta se reinicie. Entonces, haz de cuenta, en algunos casos son tres pequeñas patitas de metal que hacen contacto con un jumper, así se le llama. Entonces es una pieza y lo pones en uno y si lo cambias de posición, pues lo que pasa es que tu tarjeta madre se resetea. Eso es todo. Ahora, si el problema surgió de repente con un pantallazo azul que se te haya apagado, que de repente se te haya puesto la pantalla negra, puede ser el sistema operativo. Regularmente se manda el mensaje en la pantalla porque no está detectando alguna partición de booteo o alguna partición donde pueda arrancar el sistema. Si metiste alguna actualización recientemente o instalaste alguna aplicación o algún programa recientemente, pues es muy probable que te haya pasado eso y que alguna partición del sistema se haya dañado. En este caso es muy fácil recuperar los archivos, si es que tienes archivos importantes, documentos, fotos. En este caso, si no hay un daño en el disco duro, pues todavía es probable poder rescatar la información que hay en tu computadora. Y si se te cayó, se te golpeó tu computadora, quizás se movió el disco, es muy probable que se haya movido el disco y que tengas que abrir tu computadora pues simplemente para volver a ajustar el disco, o el cable también puede ser que se haya movido por alguna razón. Esto puedes saberlo si al momento de tú querer introducir un disco de rescate para respaldar tus archivos por medio de un sistema live, un sistema forense, si se queda trabado y no carga, o si quieres meter, reinstalar el sistema, formatear el disco duro y volver a instalar un sistema y la memoria no te está cargando, entonces eso quiere decir que hay un daño en el disco duro. Puede ser severo, más que nada un daño físico, y es por eso que está apareciendo este mensaje en tu pantalla.
Creo que la prueba definitiva en este caso sería entrar a la BIOS y ver si el disco es detectado por la BIOS, porque si no está leyendo el disco duro la BIOS, quiere decir que pues no hay nada conectado. Puede ser que alguna patita se haya atrofiado, que alguna conexión, algún cable, quizás alguna parte o algún sector del disco se haya dañado, entonces pues tocará cambiar el disco. Así que esas son las soluciones que yo encontré, traté de cubrir la mayor parte de preguntas que me hicieron. Pues nada, espero que les haya servido. Esta fue la video respuesta a el video de solución de error Intel UNDI PE XC 2.0 Build 82. Pues espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, me gustaría que todo fuera como una comunidad y todos pusieran si tienen alguna otra solución. El video anterior realmente lo que cubrí fue como un bug para poder saltar y poder ingresar todavía a la partición del disco y al sistema operativo sin tener que cargar un archivo de booteo que esté dañado. Solamente era una solución rápida. Aquí les traigo las soluciones que pueden aplicar para sus dispositivos. Puede que no, pero espero que les sirva. Nada, cuídense mucho. Yo soy Dan. Nos vemos. Bye.